gracias al Señor, demos gracias al Señor, demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas al Padre Creador, y por las tardes las flores cantan las alabanzas al Padre Creador. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Buenos días para todos. Hoy estaría de cumpleaños la esposa de mi hermana, Lucila García Tangarife. Quiero ofrecer la misa por su eterno descanso hoy en la fecha que estaría de cumpleaños. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Hermanos, al comenzar esta celebración, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que cada año nos alegras con la solemnidad de la resurrección del Señor, concédenos propicio por esta fiesta que celebramos en el tiempo, que logremos alcanzar las dichas de la eternidad por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Maestro, tú eres el camino y
verdadera y eterna verdad. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro y Juan subían al templo a la oración de la hora de nona, cuando vieron traer a cuestas a un lisiado de nacimiento. Solían colocarlo todos los días en la puerta del templo llamada Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban. Al ver entrar en el templo a Pedro y a Juan, les pidió limosna. Pedro, con Juan a su lado, se quedó mirándolo y le dijo: «Míranos». Clavó los ojos en ellos, esperando que les darían algo. Pero Pedro le dijo: «No tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo. En nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y anda». Y agarrándolo de la mano derecha, lo incorporó. Al instante se le fortalecieron los pies y los tobillos. Se puso en pie de un salto, echó a andar y entró con ellos en el templo por su pie, dando brincos y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andando y alabando a Dios, y al caer en la cuenta de que era el mismo que pedía limosna sentado en la puerta hermosa del templo, quedaron estupefactos y desconcertados ante lo que había sucedido. Palabra de Dios. Te alabamos. Que se alegren los que buscan al Señor. Que se alegren los que buscan al Señor. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, den a conocer sus hazañas a los pueblos. Cántelen al son de instrumentos, hablen de sus maravillas. Que se alegren los que buscan al Señor. Gloríense de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor. Recurran al Señor y a su poder, busquen continuamente su rostro. Que se alegren los que buscan al Señor. Estirpe de Abraham, su siervo, hijo de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. Que se alegren los que buscan al Señor. Se acuerda de su alianza eternamente, de las palabras dadas por mil generaciones, de la alianza sellada de Abraham, del juramento hecho a Isaac. Que se alegren los que buscan al Señor. Ofrezcan los cristianos ofrenda de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado que a la oveja salva, a Dios y a los culpables, unión con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y mortaja, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Vengan a Galilea, allí el Señor aguarda, allí verán los suyos la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Resucitó. Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas.
Aquel mismo día, el primero de la semana, dos de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén, unos 60 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traen mientras van de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo, cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero con todo esto, ya sabemos, ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: qué necios y torpes son para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Llegaron cerca de la aldea a donde iban, y él simuló que iba a seguir caminando. Pero ellos lo apremiaron diciendo: quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras? Y levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Usualmente cuando cumple años un familiar, un ser querido, pues se hace una reunión para partir la torta, para soplar las velas, para darle los abrazos, los mensajes y las felicitaciones. Pero cuando ese ser querido ya no está acá físicamente, cuando ya ha fallecido, pues ¿qué podemos ofrecerle? Y entonces nos reunimos en este caso no para una torta, no para unos mensajes, no para soplar unas velas, sino para orar y ofrecer la Eucaristía, pidiéndole a Dios, y ese es el mensaje, mensaje que es dirigido a Dios, pidiéndole por su eterno descanso, para que esa vida que ya terminó aquí en la tierra continúe allá en el cielo, para que esa compañía que tuvo acá en la tierra ahora sea una compañía pues con todos los ángeles, con todos los santos. Y es ese sentido de recordar al ser querido en la fecha de su cumpleaños. Hoy estamos recordando a Lucila García. En esta fecha estaría ella pues recibiendo un ramo
estaría alistándose para soplar las velas, comerse una torta. Pero como ya no está en este plano de lo terrenal y de lo físico y de lo material, pues ahora nosotros, especialmente su familia, pues le recuerdan y ofrecen la Eucaristía, que es lo mejor. Este es el regalo. Este es el regalo que se le da a los seres queridos que ya han fallecido, la Santa Misa por su eterno descanso. A su vez, pues seguimos escuchando estas bellísimas lecturas de la Sagrada Escritura en este tiempo pascual, que nos cambian la tristeza en alegría, que nos cambian la desesperanza en esperanza, y que nos lleva a que nosotros demos, qué podemos dar, qué podemos entregar, qué debemos entregar en estos días de Pascua y ojalá siempre. Y entonces los Hechos de los Apóstoles nos presenta una escena donde Pedro y Juan dan lo que tienen. ¿Qué es lo que tienen? ¿Y a quién es al que tienen? Ellos dan a Jesucristo. A una persona que estaba mendigando. A una persona no solo que estaba mendigando, sino que tenía también pues una discapacidad física. Estaba allí, en la puerta del templo, mendigando, como decimos nosotros, pidiendo limosna ahí, sin poder caminar, pidiendo. Y le pide a Pedro y a Juan, el limosnero, como decimos nosotros. Seguramente dijo, uy, llegaron dos de los apóstoles, estos deben tener platica, así como cuando llega el padrecito, ¿no? Uy, el padre debe tener. Y entonces, ¿qué le pidieron? ¿Qué le pidió? Le pidió platica, como cuando llegan aquí a pedirle a uno platica. Entonces ellos que dijeron, miren, yo no tengo oro ni plata, no tenemos oro ni plata. Y él de pronto pensaba que ellos iban con la bolsa, pero le voy a dar lo que tenemos, que es mucho más grande, que es más grande, para que usted ya no ande mendigando, para que usted ya no ande arrastrándose por la vida. Aquí le voy a dar a Jesucristo. Y entonces, paso seguido, lo cogió de la mano, levántate, camina, y le dio a Jesucristo. Y ese hombre pues se levantó, ya no tenía que estar más arrastrándose, ya no tenían que andar mendigándole al mundo cosas, porque lo que ese hombre realmente necesitaba era a Jesucristo, para que lo levantara de su mendicidad, para que lo levantara de su precariedad, para que lo levantara de su indignidad y lo hiciera un ser humano digno, caminando. Ese hombre se levantó contentísimo, saltaba y entró al templo. Ya después la gente lo vio y dice, uy, este no era el que estaba ya siempre en la puerta pidiendo limosna, que era tullido. Mira, ya está brincando de alegría. Eso nos lleva a nosotros en este tiempo pascual. ¿Qué es lo que tenemos que dar? ¿Qué tenemos para dar? ¿Ustedes qué tienen para dar? ¿Sí? Te doy a Jesucristo. Y ojalá a un Jesucristo vivo, a un Jesucristo resucitado, a un Jesucristo que cambia nuestra realidad, que cambia nuestra vida, que nos levanta, como decíamos ahora, de nuestras precariedades, no solo físicas, sino que nos levanta de nuestras precariedades espirituales y morales, que nos hace dignos. Qué bueno nosotros en este tiempo pascual dejarnos encontrar por el resucitado en el camino, porque Jesucristo se encuentra con nosotros en el camino de nuestra vida. Y a veces en el camino de nuestra vida vamos cabizbajos, vamos entristecidos, vamos apagados, vamos desanimados, vamos desesperanzados,
vamos sin ganas a veces, pensando que todo acabó. Así iban los discípulos de Emaús. Ellos habían estado en Jerusalén y habían estado allá durante la Pascua y la Crucifixión, y ya iban camino a un pueblo llamado Emaús. Iban tristes, claro, como cuando uno va luego de un entierro de un ser querido y se va para la casa. Ellos iban hablando allí seguramente de lo que había pasado, del entierro, de lo que había acontecido, iban comentando, y en el camino se les agregó un desconocido inicialmente y empezó a hablarles. Oigan, les dice el desconocido a los dos que iban caminando: ¿ustedes de qué van hablando? ¿De qué van hablando? Y entonces, pues usted como que es el único que no ha visto noticias, pues lo que pasó allá en Jerusalén, que mataron a Jesús, y empiezan, y usted no se da cuenta. Y él sigue hablándoles allí, ¿sí? Sigue hablándoles. Lo cierto es que cuando ya llegaron como al pueblo y a la casa, este desconocido, que todavía no saben quién es, hace el ademán de seguir. Bueno, chao muchachos. Y entonces ellos le dicen: no, quédese con nosotros, quédate con nosotros. Qué bonito eso, quédate con nosotros. Aunque todavía no sabían, ellos por allá sí sentían algo. Dice el Evangelio que como que les ardía, como que el corazón les palpitaba porque algo pasaba por allá. Y entonces comienzan la cena, y justo cuando parten el pan, al partir el pan, ¿qué pasó? Lo reconocieron y se dan cuenta que es Jesucristo, que el que había llegado al camino de sus vidas era Jesucristo, nada más y nada menos que Jesucristo. Lo reconocieron al partir el pan, lo reconocieron en la Eucaristía. Para nosotros hoy, este Evangelio y estas lecturas están cargadas pues de muchos elementos de reflexión, pero qué bueno que en este tiempo pascual nosotros todos nos dejemos encontrar por Jesucristo, que digamos como aquellos discípulos: quédate con nosotros, no te vayas, Señor, de nuestra vida, quédate con nosotros. Qué bueno que lo sigamos reconociendo al partir el pan, en la fracción del pan en la Eucaristía. Qué bueno que teniéndolo en nuestra vida seamos capaces de darlo a los demás, como lo hicieron Pedro y Juan. Que así sea. Presentamos.
Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío, también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, el sacrificio con el que has redimido a la humanidad y concédenos bondadosamente la salud del cuerpo y del espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, glorificarte en este día glorioso, cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso el mundo entero desborda de alegría con esta abundante efusión de gozo pascual. También las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, tú que estás sentado en medio de querubines. Tu gloria llena la tierra, tu gloria llena mi ser, por eso es que yo canto a ti, santo de Israel. Tu gloria llena la tierra, tu gloria llena mi ser, por eso es que yo canto a ti, santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todo de él, porque esto es un cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo José Roberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que murieron, de Lucila García Tangarife,
y de todos los que han muerto, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que ves y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Dense el saludo de la paz. Cordero de Dios se quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Comunión espiritual para los fieles que siguen la transmisión. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no te puedo recibir sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya hubieses venido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas que me aparte de ti. Amén. Todos
nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. En la vida y en la muerte, Dios nos ama para siempre. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, purificados plenamente de nuestra antigua condición pecadora, te pedimos, Señor, que la digna recepción del sacramento de tu Hijo nos transforme en nuevas criaturas por Jesucristo nuestro Señor. Concédele, Señor, el descanso eterno. En paz descanse nuestra hermana Lucila García Tangaripe y todos los fieles difuntos. Por la misericordia de Dios, descanse en paz. Y ya sabemos, al que ya falleció el día del cumpleaños, uno no le dice feliz cumpleaños, porque ya no cumple años, pero sí le puede decir que descanse en paz. Ese es el deseo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Pueden ir en paz. Vamos a rezar el Regina Caeli. Si se lo saben, síganlo conmigo. Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque el Señor, a quien has merecido llevar, aleluya, ha resucitado según tu palabra, aleluya. Ruega al Señor por nosotros, aleluya. Gózate y alégrate, Virgen María, aleluya, porque verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has llenado el mundo de alegría, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, llegar a alcanzar los gozos eternos. Amén.